Familia, en este momento nos vamos a comenzar a divertir aquí en la cocina con platillos ricos, deliciosos y suculentos como un rico mostachón de fresas que créame le va a encantar. Pero también tenemos una pechuga rellena de pollo que es deliciosa, facilísima de hacer y sobre todo ahora que tenemos a nuestros hijos en casa les va a encantar. Pero ¿qué le parece de hacer un rico pastel de tamales? Una idea bien original, bien deliciosa y muy práctica para disfrutarla en casa. Pero también usted podrá hacer para estos días de campo, pues es justo una carne polaca, familia, que es deliciosamente rica. Pero bueno, antes de comenzar a cocinar, vamos a abrir el apetito porque queremos estar preparados para recibir nuestros sagrados alimentos. Este licuado que voy a preparar en este momento, familia, le va a servir mucho para las personas que comen poco, que no quieren comer, sobre todo los niños, adultos mayores que ya tienen poco apetito. Bueno, nos va a ayudar justo a abrir el apetito. Es un licuado muy rico, muy fácil de preparar y está lleno de nutrientes. Pues lo primero que vamos a hacer, poner una vara de apio. Luego vamos a poner uno o dos tomates, tomate todo perfectamente desinfectado y lavado. Luego un durazno con todo y su cáscara. Vamos a poner una rebanada de coco natural. Vamos a poner el jugo de uno o dos limones y vamos a poner dos pizcas de preferencia de sal de mar para que actúe como un suero natural. Es un licuado realmente delicioso, le va a encantar a quien lo pruebe y lógicamente vamos a estar tomando y comiendo muchos nutrientes que nuestro cuerpo requiere para poderse perseverar sano. Vamos a molerlo y chequen lato, qué delicioso licuado vamos a tener. Que muela perfectamente, que todo se integre, impregne de la buena vibra, la buena energía, mande una bendición de por medio y lógicamente estará delicioso, muy rico, pero lo más importante, vamos a tener la tranquilidad de quien lo está tomando, estará tomando la salud de una forma deliciosa. Un licuado sencillo, rico, nutritivo y delicioso para compartirlo con toda la familia. Bueno, pues así de rico, hoy nos vamos a tomar este licuado y lo vamos a disfrutar muchísimo. Buen provecho, buena salud y con esto les digo, sean bienvenidos. Esta es su casa, nos divertimos juntos, me dará mucho gusto. Comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. ¡Qué bonito, familia! Cuando tenemos ese tipo de música que nos hace reflexionar acerca de la vida. Cuando comenzamos un día llenos de amor, llenos de pasión por vivir este día, por vivir este momento, por darnos cuenta que somos arquitectos de nuestro propio destino, que si no me gusta mi realidad de vida que estoy viviendo, lo único que tengo que hacer es tomarme de la mano de Dios y cambiar mi forma de pensar, porque somos y tenemos lo que hemos creado con nuestra mente. Si quiere cambiar su realidad, cambie su forma de pensar y ahí está la solución a todo lo que no le guste estar viviendo. Familia, les amo con todo mi corazón. Vamos a comenzar a cocinar, pero vamos a anteponer el amor. ¿Ya tienen listas? Anteponga el amor. Es que tengo una discusión acalorada con alguien. Simplemente quédese callado, quédese callada y anteponga el amor. Dígale, te amo, te perdono, acepto tu vida tal cual eres. No pretendo cambiar nada de ti. Todo comienza a cambiar a través del amor. Y hoy este mundo nos requiere como seres de luz amorosos que le pongamos el amor. Oiga, familia, pues mucho rollo porque vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a hacer una rica receta que es un tamal. Pero es un pastel de tamales, familia, bien rico, bien sencillo. Va a tener usted una reunión, que va a llegar la suegra, que me voy a ir de día de campo. Preparo este pastelito y nos vamos a dar un banquetazo. Vamos a ver los ingredientes, porque esta receta, créame, le va a fascinar. Adelante. Los ingredientes para cocinar y preparar el pastel de tamales son 3 docenas de tamales, 300 gramos de queso chihuahua rallado, 300 gramos de queso manchego rallado,
6 huevos, sal y pimienta al gusto. Y para la salsa roja vamos a utilizar 3 tomates rojos, 3 chiles morita, un chile guajillo, una rebanada de cebolla, un diente de ajo, sal al gusto y para decorar y servir, tomate cherries y hojas de perejil. Familia, pues es una receta bien rica, bien deliciosa, llena de sabor, llena de amor. Los tamales, pues siempre tenemos la fortuna de tener tamales en casa, mucha gente los congela, mucha gente hace demasiados y los pone por ahí en el refrigerador. Bueno, pues ya que tiene tamales y ya nos aburrimos de comer el tamal normalmente, pues vamos a comerlo de esta forma que le va a encantar. Pero ahorita preparamos el tamal porque es rapidísimo. Vamos a hacer una salsita bien rica y bien fácil. Tomate, no le vamos a poner agua. Vamos a poner los chiles guajillos así solitos. El chile morita que da un sabor delicioso. Vamos a poner una rebanadita de cebolla y luego vamos a poner un diente de ajo. A este le ponemos un toquecito de pimienta para que nos quede rico. Recuerde, la pimienta la tenemos que comer porque nos ayuda con las funciones básicas que hace el hígado. Entonces, el hígado es el principal, uno de los laboratorios principales que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, importante ayudarle a través de la pimienta y de comer alimentos 100% naturales. Lo tapamos, le ponemos amor, le ponemos un clic a la licuadora para que comience a moler. Mientras la salsa se muele en su propio jugo, lo que voy a hacer con los huevos, cheque usted esto, algo bien sencillito. Voy a poner huevos, voy a poner tantita pimienta y le voy a poner tantita salecita. Y la salsa ya quedó, familia. La salsa nada más la vamos a calentar y está lista. Es una salsa muy plana, muy rica, muy diferente a las salsas, pero para este pastelito de tamal va perfectamente. Gracias, Gamaliel. Y vea en qué momento vamos a preparar el pastel de tamal. Riquísimo y delicioso. Batimos e integramos claras y yemas. Ahí está. Listo. Vea qué delicioso. Vamos a preparar este rico tamal. Me voy a poner un guante para que vea usted lo que vamos a hacer y que nos va a quedar bien delicioso y bien fácil. Tamales, pues usted elige si son de puerco, si son de res, si son de pollo, si son de vegetales. Los que usted quiera son bienvenidos y le van a quedar deliciosos. En el huevo, familia, voy a poner queso chihuahua y queso manchego. Aquí está. Para tener dos sabores de queso y que nos quede bien rico. Listo. Este también nos la llevamos. Y lo único que vamos a hacer es que el queso quede integrado con el huevo. Para que nos gratine y nos ayude a dar textura y quede como un pastel de tamales delicioso. Mire, aquí vamos. Listo. Ahora, en un molde refractario, lo que vamos a hacer, usted lo engrasa y vamos a ir poniendo capas de tamales. Ya le decía, lo puede hacer mixto de frijoles con unos de frijoles, unos de carne, unos de pollo o todos de queso, los que usted quiera. A final de cuentas, ahí están tamales. Recuerde, el queso va a gratinar, pero ya tiene huevo, entonces nos va a ayudar a pegar, a que los tamales se unan y poder tener un rico pastelito. Muchachos, a ver, Gama, si me puedes dar un cuchillito, por favor, y un platito para servir el pastel, porque Samuel ya me está haciendo los ojos medios curiosos y no quiero. Mire, lo que yo sí le aconsejo, que no ponga todos los tamales de una misma forma, ponga unos horizontales, otros verticales, para hacer un tipo enrejado y que, lógicamente, a la hora de partirlo, tengamos mucho mejor textura y se vea más bonito el pastel. Listo. Tamales por todos lados. Le ponemos otros dos tamalitos. Y vamos a poner el resto. Y lo vamos a meter a hornear 170 grados. Más o menos, familia, 30 minutitos, media hora. Si lo sirve calientito, es una chulada. Es riquísimo.
y aparte, pues delicioso con la salsita que vamos a preparar, que es una salsita totalmente diferente. Ahí está, así de sencillo, bien rico y bien delicioso. Lo vamos a poner a cocinar. Le digo más o menos unos 30 minutitos y le queda riquísimo. Oigan, vamos a festejarnos en casa. Miren nada más qué cosa tan rica. ¿Van a querer pastel de tamal, muchachos? ¡Qué rico, ¿verdad? A final de cuentas, es una delicia el poderlo comer. Déjenme traer una palita para sacarlo. Y lo vamos a partir en cuadros. Y tiene todo el sabor de los tamalitos. Pero también tiene todo el sabor. A ver, nada más una palita. Muchachos, me pasan una pala porque hoy no me dejaron pala. A ver, ahí me van a traer la palita. Y mire, vamos a cortar la rebanadita. Por favor, aquí viene la pala. Listo. Miren nada más. Qué rico. Aquí está. Pastel. No, muchachos, es un pastel. Bueno, pues sí podemos festejar a los cumpleañeros. Miren. Ahí les va, muchachos. Miren nada más. Qué delicioso pastelito. Y es riquísimo. Imagínense, si los tamales son buenos, pues haga de cuenta que le gratinamos y ahora está más que rico. Ahí les voy. Una, dos, tres. La salsita, que está espectacular. No, miren, la lechuga, no le vamos a poner lechuga, muchachos, porque se me puede infartar alguien por ahí en casita. Familia, vamos a continuar, ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo con todas las recetas que ya le comentaba. Adelante con la música. En la cocina con Jerónimo. Oiga, familia, de los buenos tiempos siempre quiero más y eso es cuestión de decisión, porque no somos felices por lo que tenemos, sino porque nos tenemos, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Podré tener un peso, podré tener dos, pero cuando tengo a Dios en mi corazón, tengo absolutamente todo. Cuando tenemos que no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos nada. Entonces usted afánese por las cosas que verdaderamente le den felicidad, que le den amor y cuente todas las bendiciones que sí tiene y todo lo que usted es para que comience a vibrar en esa frecuencia de amor y de positividad. Oiga, familia, pues nos vamos a seguir divirtiendo con recetas ricas que créame le van a encantar a toda la familia. El pollo, una bendición tener pollito en casa, pero este pollo pues lo vamos a transformar en una pechuga rellena, que son las famosas pechugas cordon bleu. Gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo. Jerónimo, haz esta receta, Jerónimo, haz la otra. Tus deseos son órdenes. Nos pidieron las pechugas rellenas, aquí están con mucho gusto y todo el mundo sabemos que se hacen de una forma bien fáciles y bien sencillas. Vemos los ingredientes, adelante. Los ingredientes para preparar las pechugas cordon bleu son 3 pechugas de pollo, 350 gramos de queso manchego en rebanadas, 9 rebanadas de jamón, sal y pimienta al gusto, y para empanizar vamos a utilizar 1 1/2 taza de pan molido, 1 taza de queso parmesano, 4 huevos, 1 taza de harina de trigo, sal al gusto. Y para complementar y servir, aceite para freír el necesario, 1 1/2 taza de salsa para espagueti, zanahorias baby, papas galeanas y ejotes a la mantequilla, y tomate cherry y hojas de perejil. Familia, pues dicen que todo en la vida es fácil y que la excelencia únicamente requiere, pues, hacer las cosas con corazón y hacerlas un poco mejor. Porque cuando tenemos conciencia de querer hacer que las cosas sucedan, pues todo va fluyendo de una forma realmente maravillosa. Vea qué sencillo es hacer esto. Y lógicamente, si lo vamos a hacer con amor, pues mucho mejor aún, porque nos va a quedar mucho más delicioso. Vamos a poner todos los ingredientes para hacer estas deliciosas pechugas.
y que usted las pueda disfrutar en casa en un abrir y cerrar de ojos. Jerónimo, no quiero dorarlas porque el aceite requemado nos hace daño y vamos a batallar para poderlo eliminar del cuerpo. En efecto, un aceite, una grasa requemada es mucho más difícil de poderla sacar del cuerpo que un aceite que no ha sido calentado y mucho menos ha sido recalentado. ¿Qué vamos a hacer para que esto suceda? Pues ponerlas a hornear. No las voy a meter al aceite, las pongo en el horno y, lógico, voy a tener una pechuga también deliciosa y muy rápida. Los huevos, familia, le voy a poner muy poquita sal porque estoy poniendo, a diferencia de las pechugas tradicionales que no llevan queso parmesano, a esta les estoy poniendo un toquecito de queso parmesano para que nos queden más ricas. Lo primero que vamos a hacer con las pechugas es enrollarlas con jamón y queso. Vea qué sencillito, déjeme subirle al aceite. Aquí vamos. La pechuga, pues la vamos a pedir abierta o usted la va a abrir en casa. Sí, que no. Pásenme unos palillitos, muchachos, para poderla rellenar. Ahí está la pechuga abierta, déjeme rellenar. Esta está un poquito más grande. Y luego, el jamón, lo que vamos a hacer es la rebanada de jamón. Le vamos a poner el queso chihuahua, queso manchego, partido en rebanadas, de igual manera. Y lo que va a hacer usted es un rollito con el jamón, ¿sí?, y el queso manchego. Luego lo vamos a poner en medio de la pechuga y lo que vamos a hacer es darle vuelta. Esto lo puede pinchar con un palillito y lo va a enrollar. Muchas gracias. Vamos a ponerle un palillito para por un lado y otro por el otro lado para que no se nos abra, sobre todo a la hora de dorar. ¿Qué vamos a hacer? Una mano para lo mojado, una mano para lo seco. Vamos a pasarla primeramente por harina. Aquí está. Luego la vamos a pasar por el huevo. Bueno, déjeme tomarla de acá porque la mano mojada, ahí vamos. La vamos a pasar muy bien por el huevo. Y luego, familia, cheque esto. Ya no me quedó espacio. Voy a ponerla en el pan molido y la voy a regresar de nueva cuenta al huevo. Voy a ponerle bajo tantito, que no esté tan caliente el aceite. De nueva cuenta, después del pan molido, otra vez al huevo. Y ahora la voy a poner en el queso parmesano que rallamos. Y esto nos va a dar como resultado una pechuga deliciosamente rica. Jerónimo, no hay queso parmesano, no tengo dinero, no me gusta. Pues nos quedamos hasta el pan molido. Después del pan molido, usted la pasa directamente al aceite. Jerónimo, no quiero comerla en aceite. Ya le decía, tengo una charola de hornear. Las ponemos a hornear, las metemos al horno, las dejamos que se vaya cocinando deliciosamente, también horneadas, y con el queso parmesano nos van a quedar realmente deliciosas. Es una receta bien sencillita, muy fácil, pero lógicamente está hecha con mucho amor. Y ahí está la gran diferencia, cocinar con amor a cocinar sin amor. ¿Cierto o falso, muchachos? Bueno, pues ahora ya tengo por acá unas pechugas. Recomendación, después de que usted ya las doró, familia, las va a poner, cheque el dato, con mucho cuidado en un papel secante para que, ahí la vamos a dejar ahorita, le damos la vueltecita, las va a poner en un papel secante para que absorba toda la grasa. Y estas pechugas, mire qué deliciosas le van a quedar, muy ricas. Y el complemento que yo le recomiendo, unas papitas, una zanahoria, algo que tenga listo ahí en casita para que haga un tipo ensaladita. Y la servimos sobre una salsita para espagueti. Mire, aquí está la salsita para espagueti roja. Cheque cómo la vamos a servir. Podemos cortarla o podemos dejarla entera o partirla en dos o en rebanadas, como usted lo desee. Y mire qué rica,
queda esta pechuga. Y si a esto le ponemos toda la ensaladita que le decía, de vegetales como ejotes, papitas, zanahorias, pues aparte de que se ve bonita, vamos a tener el complemento ideal para poder servir estas pechugas y decorarlas bonitas. Ahí tiene la receta. Muchas gracias a la señora Livia, la señora Martita, a la señora Olimpia, que nos estuvieron escribiendo para pedirnos esta receta, y a otras tantas señoras. Sus deseos son órdenes. Aquí está la receta lista para que usted la cocine en casita. Muchachos, ¿les gustó la receta? Qué rico, ¿verdad? Y no, como yo digo, con este tipo de recetas no hay pierde, porque siempre vamos a comer deliciosamente rico. Mire cómo se va dorando con el queso parmesano, va tostando deliciosamente rico todo lo crujiente. No sé, ahí que vaya viendo, le estoy dando vueltas para que lo vea usted. Se va tostando rico, delicioso. Le vamos dando la vueltecita. Y si las va a poner a hornear, pues qué chulada, porque se van a hornear todas juntas y le van a quedar realmente deliciosas. Bueno, pues no se vaya, porque ahorita continúa la diversión. Tenemos más recetas. Pero recuerde, familia, nos mantenemos positivos, con un corazón agradecido. Y hay algún problema en casita, salga, levante sus brazos y dígale a Dios cuánto le ama, para que Dios haga su voluntad en su vida. Porque la voluntad de Dios es perfecta, divina y agradable. Nada de qué padecer ni de qué carecer. Dios está con nosotros y nos ama. Vamos a bailar, adelante con la música. ¿Cómo te atreves a volver? Oh. En la cocina con Jerónimo. ¡Ay, qué deliciosa se ve esa receta! Ya se me antojó probarla. Bueno, ¿saben ustedes qué hace una vaca en el aeropuerto? Pues bien fácil, va a Cancún. ¿Qué le entendieron? Va a Cancún a vacacionar. ¿Y saben ustedes qué hace una vaca con los ojos cerrados? Ay, pues bien fácil, hace leche concentrada. Y tengo otro bien bonito. ¿Saben ustedes qué hace una vaca cuando se pone un curita porque se cortó? Pues bien fácil, hace leche cortada, o sea que le sale cortada la leche. ¡Ay, qué ocurrente yo! Pero bueno, vamos a seguir cocinando y ponerle todo el sazón con alegría a la siguiente receta. ¡Continuamos! Pueda querer que se pueda, a final de cuentas, estamos dotados, familia, todos los seres humanos por igual, de los mismos órganos, los mismos cerebros, el mismo todo. Pero las personas que usted ve como que inalcanzables, que han logrado todo lo que usted quisiera haber logrado, es porque simplemente un día se lo pusieron en su cabeza, decidieron hacerlo y lo están logrando. Así que si usted tiene un sueño y quiere que suceda y que se haga realidad, no desista, únicamente persista y alcanzará todo lo que usted se proponga en la vida. Pero es únicamente querer. Y hoy hemos decidido querer alimentarnos sanamente. Por esto vamos a preparar una deliciosa carne polaca. La carne polaca tiene un sabor exquisito, familia, pero la receta original, mire, ya tengo la carne deshebrada de puerco y ya la estoy dorando. Voy a poner en este momento, antes de darle a usted los ingredientes, ya le puse el aceite y estoy dorando la carne de puerco. Voy a poner, para que se siga dorando mientras le doy los ingredientes, la cebolla y el ajo. Cebolla morada en corte delgadito, corte juliana. Vamos a poner los ajos y vamos a ir dorando, que la carne vaya tostando junto con la cebolla y el ajo, que la cebolla vaya desplemándose, que vaya dándole ese sabor delicioso. No hay cebolla morada en casa, la pone blanca, no se preocupe. Pero ¿qué le parece si mientras seguimos dorando esto rico, vamos a ver los ingredientes, los anota, y esta receta, claro que le va a encantar? Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar la carne polaca son 700 gramos de carne de cerdo, una cebolla morada, 3 dientes de ajo, 400 gramos de repollo, 500 gramos de tomate rojo, 2 chiles guajillos, 2 chiles morita,
dos chiles chipotles adobados, una taza de salsa catsup, un cuarto de taza de vinagre de manzana, un tercio de taza de aceite de oliva, cinco hojas de laurel, una cucharada de pimienta quebrada, media cucharada de orégano, cinco pizcas de comino molido, sal al gusto y para complementar y servir, tostadas de maíz y crema ácida. Familia, pues el día de hoy Clínicas del Azúcar nos va a compartir una deliciosa receta que justo es la carne polaca. Pero antes, bueno, pues miren, aquí está la cebolla morada, los ajos rallados, está dorando todo rico y está quedando todo delicioso. Ya que esto está dorado, familia, el puerco lo puede poner a cocer con cebollita, con ajo, con unas hojitas de laurel. Pero sabe una cosa, no se me va a preocupar. Si no quiere comer carne de puerco, la recomendación es que usted lo prepare con carne de res o con pollo, con lo que más se le antoja y le va a quedar también delicioso. Entonces, res o pollo y le va a quedar realmente rico. Pero, pues la receta original es con puerco. Mire, aquí vamos, que vaya dorando. Ahora el repollo, recomendación, el repollo también córtelo bien, finito, todo para que quede delicioso. Aquí está. Y ahora vamos a hacer la salsita para que nos quede realmente riquísima. Aquí vamos, vamos a poner la salsita ketchup, que le da un toque, no es para que quede dulce, simplemente queda con un toque resaltado muy rico. Vamos a poner los chiles en adobo. Voy a poner el vinagre, los chiles chipotles adobados. El chile morita que le da un sabor espectacular. Vamos a poner el chile guajillo, orégano en hojas, las hojitas de laurel, el comino, la pimienta y vamos a poner el tomate. No lo vamos a moler con nada de agua, lo vamos a moler solito. Si me quieren pasar tantita crema, muchachos, lo voy a agradecer para prepararnos unas tostaditas con su respectiva crema que nos quede deliciosa. Miren, ahora lo que vamos a poner es el toquecito de sal para todo el guiso. Ahí está la sal. Y ahora vamos a moler. Y esta salsita es la que va a coronar el sabor de nuestra carne. Todo se integre perfectamente, rico, y que nos quede una salsita deliciosa. Pues así de fácil es preparar la comida del día de hoy, vibrar en una frecuencia positiva de amor, que el guiso nos quede delicioso y que podamos disfrutarlo todo mundo en casita, porque son de los guisos que le van a decir, mamita, papito, qué rico te quedó. Y la recomendación, haga suficiente, porque esta carne, yo no sé qué tenga, pero después de un día, dos días en el refrigerador, como que los sabores se van oxidando mucho más y va quedando más rica. Sí, familia, queda realmente deliciosa. Entonces, prepare suficiente, en tostadas es delicioso, en taquitos, tostada a temperatura ambiente, vamos a servir la carne, pero si va a hacerla en taquitos de maíz, pues prepare los taquitos calientitos y le van a quedar deliciosos. ¿Cuál es el secreto? Que usted siga meneando su carne polaca hasta que deshidrate, porque lógicamente el juguito del tomate, el jugo del repollo, se va a tardar en deshidratar. ¿Pero cómo le va a quedar? Pues mire cómo queda esta. Así de sequita, así de rica le debe de quedar y realmente deliciosa. Recomendación para prepararnos una tostadita, muchachos, vamos a poner únicamente pues un toque de crema así rico y luego le ponemos carne polaca y esto queda espectacularmente delicioso, familia. La verdad es suculenta.
que esté llena de nutrientes. Va a ser un agua de fresa que no vamos a endulzar. La vamos a hacer de fresa con coco. Mire, ahí está la fresa. Le voy a poner coco rallado para que sea el endulcorante. Vamos a poner plátanos, que es el azúcar. Lo vamos a moler y lo podemos servir con unos hielitos y nos va a quedar un agua fresca deliciosa. Qué importante es aprender, familia, a endulcorar nuestras aguas de manera natural con una fruta que está rica en nutrientes y rica en azúcar, como es el plátano. Molemos y nos va a quedar un agua fresca realmente deliciosa. Imagínense, el toque de plátano, fresa, coco, es exquisito. Y lo mejor de todo, un agua fresca supernatural. Pero quiere que le dé más sabor, póngale todavía unas gotitas de vainilla y le va a resaltar mucho más el sabor. ¿Listo? A disfrutarla en casa con toda la familia y con la tostadita de carne polaca. ¿Quién te pegó, Jerónimo? La verdad que nadie, yo solo me pegué. Miren nada más, aquí está la combinación adecuada. Vamos a servirnos la tostadita, esta rica agua fresca. La combinación ideal. Familia, vamos y regresamos, no se vaya, porque todavía le tenemos más sorpresas. Pero vámonos bailando con mucho amor y agradecimiento a Dios porque nos volvió a compartir sagrados alimentos. En la cocina con Jerónimo. Familia, de nuevo cuenta compartiéndole otro exfoliante más para la piel, porque usted nos pide, Jerónimo, no tengo de estos ingredientes, dame otra receta de otro exfoliante. Es una forma muy sencilla de exfoliar la piel. Ya le decía en las ocasiones anteriores, la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Debemos de mantenerlo en condiciones óptimas, sobre todo libre de células muertas, que son las que se van acumulando, y libre de contaminación. Algo que yo le recomiendo, que esto lo prepare en casa, así como es de sencillo y es de fácil. Mire, en un recipiente vamos a poner una cuchara de azúcar, vamos a poner aceite de coco, familia, que el aceite de coco recuerde que es ácido láurico, que es una grasa maravillosa para nuestro cuerpo. Lo que ponemos en la piel se absorbe. Entonces, estos nutrientes que estamos poniendo, que es el ácido láurico, que es la grasa del coco, se va a absorber a través de la piel. Por eso también le vamos a poner algo muy nutritivo que la piel requiere y nuestro cuerpo también, es la grasa de la semilla de linaza. La vamos a moler en la licuadora, ya que la molimos, tenemos una harina de linaza que es la que vamos a incluir en una cucharita, y luego la vitamina C que tanto nos ayuda para el tema de la piel, que es el limón. Pero mucho ojo, cuando prepare este tipo de mascarillas, les recomiendo que no sea solé. Me la pongo, ando en la casa haciendo la limpieza, estoy viendo el programa en la televisión, la traigo en la cara, la traigo en el cuello, la tengo en las manos, pero no salgo hasta después de que haya eliminado esta mascarilla de mi piel. La ponemos, procedo a bañarme, y la piel, después de ponerla, familia, también la vamos a sentir muy humectada por el tema de la grasa, que es el aceite de coco. Yo les debo de confesar lo siguiente, esta cremita la utilizo muchísimo para mis manos, porque con mis manos pues trabajo todo el día haciendo recetas, picando ingredientes, limpiando y demás. Se me maltrata demasiado, siento siempre las manos resecas, y sobre todo las uñas, también las siento en la parte, las orillitas de los bordes de las uñas, las siento demasiado resecas. Entonces con esto lo aplicamos, tallamos, estamos exfoliando, estamos hidratando y es realmente maravilloso. Bueno, mire, pues usted síganos escribiendo a través de nuestra página, que es La Casa de Jerónimo. Ahí escríbanos, compártanos con sus contactos y díganos lo que quiere que cocinemos y todos los consejos útiles de la abuela. Bueno, familia, pues le recuerdo que también para lo que usted nos ha preguntado, ahorita me lo voy a quitar. Mire, de hecho, sin enjuagarla, se comienza a caer tantito la semilla de la harina de linaza y las manos quedan muy hidratadas. Para toda la gente que también nos pregunta, Jerónimo, ¿qué carnes son las que debo de comer? Aquí está la respuesta. Debemos y podemos comer todo tipo de carnes, pero recomendado supuestamente por
todos los doctores especialistas en el tema, como son nutriólogos, recomiendan comer 2 veces a la semana carne roja, comer 4 veces a la semana carnes blancas y dejar 1 o 2 días a la semana sin carne. Comer libre de proteínas animales, que podemos comer las proteínas vegetales, incluyendo más frutas, incluyendo más verduras. Entonces, ahí está la respuesta de los especialistas en el tema, cómo debiéramos de comer las carnes. Más carnes blancas, menos carnes rojas y dejar 2 días. Para las personas que también me preguntan del famoso monoayuno, el monoayuno, familia, hacerlo una vez a la semana, que es comer pura piña, pura uva, pura manzana, ¿sí? Es maravilloso porque estamos desintoxicando nuestro cuerpo de una manera rápida y fácil. Todo el día usted come de una sola fruta y va a eliminar muchos tóxicos. Familia, vamos a continuar con más, pero déjenme, me paro para bailarle y sobre todo tener ánimos porque esta vida nos requiere como seres echados para adelante. Adelante con la música. En la cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues con toda la actitud vamos a preparar el momento dulce, ese momento exquisito que a todo mundo nos encanta, y justo vamos a hacer un mostachón de fresa. ¿Qué le parece si le doy los ingredientes para que usted los anote en casa y rápidamente lo preparamos? Porque es una receta muy fácil, aunque parece complicada, pero es demasiado sencilla. ¿La vemos? Adelante. Los ingredientes para el mostachón de fresa son... Para la base vamos a utilizar 6 claras de huevo, 2 tazas de azúcar blanca, 4 pizcas de cremor tártaro, 2 tazas de nuez en trozos, 3 tazas de galletas saladas de mantequilla, y para cumplir la crema de queso vamos a utilizar 2 quesos crema, 1 1/2 taza de azúcar glas, 2 cucharadas de leche, 1 cucharada de vainilla blanca, y para decorar y servir, 1 kilo de fresas, 1 taza y media de glacé de fresas y hojas de menta. Familia, pues mire, ya batí las claras a punto de turrón, ya están listas, a punto de nieve, como usted le conozca. Ahora lo que vamos a hacer es prender y vamos a vaciar el azúcar. Aquí está. Vamos a poner el azúcar a que se siga integrando. Ya cuando las claras es importante batirlas con el cremor tártaro. El cremor tártaro nos da la posibilidad de poder que puedan esponjar mucho más rápido y hacerse mucho más densas, más duras. Y luego cuando ponemos el azúcar, pues nos va a quedar un betún fuerte. Entonces, es cuestión de seguir batiendo hasta que todo nos quede deliciosamente rico. Mire, ahorita le digo cómo nos quedó, pero vamos a prepararlo rápido. Aquí estábamos avanzados ya con las claras. Mire con el cremor tártaro cómo queda de fuerte este betún. Haga de cuenta que vamos a hacer un betún. Listo. Aquí les dejo esto. Y ahora, cheque lo que vamos a hacer. Déjeme, lo voy a vaciar. Pues bueno, aquí lo ponemos. Tendrás una olla. Mire, rápido, lo vaciamos aquí. Voy a poner las galletas saladas en trocitos. Las galletas saladas que sean de vainilla, ¿sí? De vainilla, que sean galletas saladas de mantequilla. Esas galletas saladas de mantequilla que son muy ricas son las que usted va a poner. Y luego vamos a poner la nuez en trozos. Esto únicamente lo vamos a mezclar. Y esto es la tartaleta. Para toda la gente que nos escribe, Jerónimo, otra vez la receta del mostachón, pues ya se dio cuenta que es sencillo. Es hacer este pastel, este pie, esta tartaleta que es deliciosa y que es riquísimo y facilísimo. ¿De qué radica el buen sabor que va a tener este mostachón? Que la galleta salada sea rica y que sea galleta salada de mantequilla, que tenga mucho sabor, y que la nuez no vaya a estar café, con sabor rancio, con sabor amargo. De eso radica que le quede muy rica la tartaleta. Mire, se fija cómo es denso
El betún ya tiene el azúcar, el huevo. Vamos a ponerlo todo. Aquí está. Usted lo puede hacer esto en dos. Ahorita va a ver cómo lo hice yo en dos partes para poderlo hacer con betún en medio. ¿Sí? Cheque esto. Mire. Lo vamos a extender. Lo vamos a poner. El molde, que sea un molde redondo. Si es de clip, mucho mejor. Hay que engrasarlo con aceite en aerosol en la parte de abajo, en la parte de los lados. O podemos poner papel encerado. Listo. Vamos a emparejar. Aquí está. A que nos quede parejito de la parte de arriba. Y lo vamos a meter a hornear. 170 grados por 40 minutos. Si se tarda, familia, más o menos los 40 minutos. Pero antes de meterlo, importante dar unos pequeños golpecitos para que se compacte y nos quede delicioso. Familia, pues les recuerdo que esta receta y mucho más vienen en mi recetario para que si usted todavía no lo tiene, pues que esté esperando, compre el recetario y pídalo a través de nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com. Ahí está apareciendo la dirección de la página www.lacasadejeronimo.com. Aproveche, tenemos promociones solamente por unos días. Se lo puedo mandar autografiado. Usted puede aprovechar la promoción de 2 por 700 pesos, de 1 por 330 pesos y también se los mandamos autografiados. Va a encontrar desayunos, comidas, cenas, panes, pasteles, las recetas de la abuela y todo lo que necesita saber para una sana y buena alimentación. Cómprelo en lacasadejeronimo.com, que es la página de internet, y se lo vamos a mandar hasta la comodidad de su casa. Ya lo sabe, estamos esperando usted que entre a nuestra página para que lo pueda tener en casa. Familia, vamos a hacer el betún de crema, que es muy rico. Puse los dos queso crema. Vamos a poner la azúcar glass. Vamos a poner el tantito de leche y de preferencia vainilla blanca para que siga quedando de un blanco profundo. Si ponemos una vainilla oscura, el resultado es que nos va a manchar nuestra crema, que es lo que no queremos. Bien. Vamos a comenzar a batirlo y en un momentito vamos a tener una crema muy deliciosa. Prenda primero despacito, luego prendemos un poquito más fuerte y ahí vamos a dejar que vaya cremando. Mire, esto cuando las tartaletas, ya le decía, yo la puse en dos moldes e hice dos galletones. Esto para ponerlo en medio y luego poner otro galletón en la parte de arriba. Así le van a quedar de ricos. Imagínense la galleta ya con sabor a nuez, galleta de mantequilla, pues va a quedar realmente deliciosa y suculenta. Así que usted decide si hace un solo galletón o hace dos. Las fresas las partimos. Cheque usted esto. Y luego les vamos a poner esta gelatinita, que es el famoso glacé de fresa. Aquí está. Listo. Vamos a mezclar las fresas con el glacé para que tomen color y que nos dé más sabor a la fresa y la fresa no se nos deteriore tan pronto. Ahí está lista. Y ahora la crema, vamos a ver si ya está lista. Listo, familia. En casa bátala un poquito más y mire cómo queda la crema de queso. Delicioso. Listo, ahí está la crema de queso. Y ahora vamos a poner en nuestro primer galletón tantita crema de queso. Cheque esto. Aquí vamos. Tantita crema de queso que se vea rica, que nos quede abundante para que quede con más sabor. Porque siempre los pasteles que están rellenos pues tienen mucho más sabor que uno que no está relleno en el centro. ¿Listo? Ahora lo que vamos a poner, tantitas fresas con tantito glacé. No muchas, porque lo que vamos a poner en mayor cantidad es en la parte de arriba. Pero pues sí, importante ponerle también tantitas fresas en el centro. Luego vamos a poner nuestro otro galletón. Vamos a apachurrar tantito. Y ahora sí ponemos el resto de la crema en la parte superior.
Vea qué delicioso es preparar todo esto en casa y así de sencillo. Díganme si está complicado. Para nada. Sencillito, fácil y delicioso. Y mire, no necesitamos ni espátulas ni cosas elegantes para que usted lo pueda preparar en casita. Cheque esto, ahí estamos. Y vamos a poner ahora sí el resto de las fresas. ¿Se les antojó, muchachos? Sí. Bueno, pues a disfrutarlo en casa con toda la familia. Una receta bien sencilla, bien deliciosa, llena de amor, de mucho sabor y sobre todo de mucha felicidad. Cheque esto. Mire, ¿listo? Bueno, pues una hojita. Ya quedó, muchachos. Vamos a festejar a todos los cumpleañeros. ¿Les parece si les cantamos las mañanitas, muchachos? Sí. Bueno, pues tráganse el cuchillo porque vamos a partir nuestro mostachón. Lo decoramos con unas hojitas bonitas y esto sigue quedando deliciosamente. Miren, el rey David, hoy por ser su cumpleaños, se la cantó para mí. Felicidades, sí, señor. Ahí les voy, muchachos, ¿por dónde le partimos? ¿Saben qué? Me da lástima partirlo, muchachos. ¿Lo partimos? No, bueno, sí quiero. Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aquí vamos. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel, muchachos. Ahí vamos, miren nada más. Qué rico. Más chiquitos. Oigan, sí es cierto, somos muchos para sacar muchas rebanadas. Y no se vale repetir, porque es tan bueno que todo el mundo va a querer repetir. Miren, ahí les voy, muchachos, con la rebanada. Miren qué cosa tan deliciosa. ¿Qué tal? Un pan rico, un relleno delicioso. Y miren qué bonito se ve, ¿eh? Delicioso. Está como para chuparnos los dedos, la verdad, que es delicioso. ¿Van a querer café o solito? Cafecito, ahorita les preparo café. Familia, buen provecho, buena salud. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Sabe que le amamos con todo el corazón y que siempre es un gusto y un placer el estar con ustedes. Gracias por su compañía. Les amo. Hasta mañana. Adiós.